la caridad y la fe. De parte de Dios Padre y Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. En el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Esta es la fe de la iglesia.
que nos lo habíamos de profesar en Cristo Jesús, Señor nuestro.
acompaña con tu bendición a quienes han sufrido con el nombre del Espíritu Santo y alimentado con el sacramento de tu Hijo para que superar todas las dificultades, alguien la viviese con las comunidades de vida y la extienda por todo el mundo, por su bendición y cuidado, por Jesucristo nuestro Señor. Agradecemos a nuestro Señor Jesucristo su presencia en medio de nuestra parroquia, la buena bienvenida, nos ayuda a día volver las puertas están abiertas, agradecerles también a ustedes su participación, su fe, la disposición que han tenido para esta celebración. Hace poco nosotros celebramos la fiesta patronal, esta parroquia tiene más de 30 años fundada, tiene más de 50 que está caminando, y bueno, es una alegría poder estar acá en esta parroquia, pastoral. Seguramente faltan muchísimas personas que hacen parte de esta comunidad, pues la pandemia no puede estar todos, pero aquí están, digamos que el grupo que Dios ha querido que tenemos que conocer la Santa Misa, muy agradecidos. Dios Padre Todopoderoso, que nos hizo hijos a los tiempos, a la Nazareno y al Espíritu Santo, lo bendiga y deja nuestro amor para acá. Dios Hijo de Jesucristo, que el poder del Espíritu de verdad, que permanecía siempre en la iglesia, nos bendiga y nos confirme en la conversión de la palabra de Dios. Dios Espíritu Santo, que inflamó el corazón de los discípulos con fe de amor divino, nos bendiga y nos condene en la unidad y nos conduzca a través de la dignidad de la vida a los gozos del reino celestial. Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. En el nombre del Señor, pueden.